tenemos a la 1:05 de la tarde para cerrar esta mañana de hoy, aunque no hemos tenido magazine, pero nuestra compañera Ana María Sola ha tenido a bien acompañarnos en estas horas, como siempre, en su espacio Pon una psicóloga en tu vida. Así que, sin más dilación, la recibimos ya. Ana, buenos días. Hola, buenos días. Nada, un placer, como siempre, tenerte por aquí y muy intrigados de, a ver, de qué nos vas a hablar hoy. Y pues igualmente, ¿y qué vamos a hablar hoy? Pues un poco de lo que toca, ¿no? De las fiestas en las que nos encontramos. Vamos hacia, o estamos ya, ¿no? En el adviento navideño. Pues vamos a hablar de esto. ¿Qué pasa con la Navidad? ¿Cómo nos va a afectar? ¿Cómo la vamos a vivir? De eso vamos a hablar hoy, queridos oyentes. Espero pues que la sección nos ayude a enfrentar estas fiestas con la mejor, con el mejor ánimo, claro. Bien, pues en la Navidad también existe lo que se llama la depresión blanca o blue de Navidad. Estos síntomas o sensaciones que podemos sentir son así, aquí no pasa nada, se sabe, se conoce. Diciembre. Diciembre es el mes donde se adornan las calles, se inundan de luces, de adornos, la gente va y viene, comidas, regalos. Bien, la Navidad, viéndolo desde arriba, desde un punto muy objetivo, invita simplemente a compartir sensaciones de amor y felicidad. Obligar no se obliga a nadie, eso es sentirse, digamos, no tener cierta reflexión, pero sí que socialmente se ve, y eso se puede tener una visión normalizada o por circunstancias no, estas fechas tan señaladas no se convierten en lo que esperábamos, sino todo lo contrario, en una auténtica pesadilla. Y es ahí cuando se ve desde la perspectiva que aparece lo que se llama la depresión navideña, o la depresión blanca, o el blues de Navidad. Pero cuidado, porque como decíamos, en otoño no se considera un trastorno psicológico como tal, no. Es una depresión navideña que podría ser definida como un estado negativo bajo o un síndrome. Es decir, que las respuestas a los estímulos que nos vienen relacionados con la Navidad abruman. Es transitorio. Simplemente. No es que, como hemos dicho, no es hoy esto y no. Ahora, en este momento en que nos encontramos con el COVID y todo lo demás, también se puede aplicar de una forma positiva o de sufrimiento. Hay que aceptar la realidad que nos estamos viviendo, ¿sí? Es así. ¿Cuál sería el sentimiento o el síntoma que en general mayormente se produce en estas fechas? La tristeza. Para estas personas que se inundan, y también para cualquiera, es normal, se van, digamos, teniendo pues, sentimientos de alegría y tristeza, más o menos, en algunas otras personas inundan más la tristeza y en otras pues más la alegría. Pero digamos que toda una masa de gente, y son muchos millones, oscilan entre estos dos síntomas de alegría y tristeza, ¿no? Importante no caer en ninguno, pero digamos que sí que es la tristeza uno que ha llamado más la atención. Y esto sí que ayuda a esta depresión, bueno, que es un síntoma de la depresión común, junto con la nostalgia y la ansiedad, ¿no? Y la astenia. La tristeza, ¿por qué viene? Bueno, pues lo que más duele es la ausencia.
los ausentes. Los ausentes producen tristeza. Somos seres humanos, sensibles, con sentimientos. Reconocer esto ya es el primer paso para poder solucionarlo. Porque te enfrentas. Sí, esto pasa. No creamos que el ser humano no tiene capacidad para resolver estas situaciones con éxito. En absoluto. Estamos preparados desde ya muy pequeñitos a las pérdidas. Pierdes un juguete, un amigo, cuando eres jovencito, pues te desilusiona, se pierden novios, novias, se pierden trabajos, es decir, y ya digo, desde la primera infancia, ¿no? Ese juguete que querías llevar un día lo pierdes. Entonces sí estamos preparados, nuestro cerebro está preparado, es permeable para afrontar todo tipo de situaciones. Por lo tanto, las ausencias igual. Es un dolor profundo, claro, un sentimiento profundo de tristeza y que se agudiza en estas fechas. Otro sería la nostalgia de añorar tiempos pasados, ¿no? Que esta, pues, duele, pero menos. Cuando eras niño o cuando las navidades eran de este tipo, otro más, menos comerciales, menos consumistas, nos habían convertido como en un marketing. O recuerdas cuando eras pequeño, lo bien que lo pasabas. También puede minar este síndrome de depresión. Luego el exceso de preocupaciones. El estrés que invita ya a comidas, regalos. En la mesa se pueden juntar personas familiares que tal vez no haya tanta afinidad. Puede haber un exceso de la gente. También. Eso también produce un poquito de estrés y con esto podemos llegar a la ansiedad. Puede llegar hasta tener problemas de dormir por este exceso de preocupaciones y no aceptar junto con esto preocupaciones, ausencias, nostalgias, no aceptar el hecho de las fiestas que vivimos. Todo esto pasa por la cabeza y produce, como decíamos, unas reacciones físicas y vas a estar ansioso, ¿no? Hasta puedes cambiar al mal humor, a la irritabilidad, estar más irritable, que se vea una cosa que ya digamos, en este estado que ya sería una cuestión más social también, ¿no? Porque vivimos en un entorno social, se ve por el mismo hecho que vivimos ahora de este proceso de pandemia, pues se nota cierta irritabilidad social. Bueno, pues hay que gestionar, porque hay otra cosa muy importante que es el sentido común. Y es una capacidad que toda cabecita linda tiene, todas las personas tenemos. Aunque el libre albedrío, imaginaos qué excelencia tiene el ser humano, está por encima. Definitivamente esta depresión o blues de Navidad sí que tiene síntomas similares a la depresión común, pero como acabamos de decir, pues capacidad para poder solucionar los problemas tenemos. Han hecho unos experimentos, por ejemplo, en Dinamarca, y cogieron dos grupos de personas, unos que aceptaban la Navidad y otros que no la aceptaban y no la reconocían, lo veían un coñazo, una obligación, no tengo por qué, bueno, y otros que sí, pues que se invaden por el espíritu, ya sea por los colores nomás o también por algún espíritu religioso, ¿no? Pues al fin y al cabo esta fiesta es, digamos, sobre todo espiritual. Ahora bien, también es cíclica. Es decir, también va para las personas, digamos, que no tendrían
no verían esta visión espiritual de la fiesta, un cambio en nuestro clima, puesto que la Navidad, paradójicamente, que son los días más cortitos, las noches más largas, es una invitación a que el sol vuelva a aparecer. Y ya antiguamente las religiones no cristianas, digamos ya lo que se llamaban paganos, ¿no?, pues invitaban a los cambios en la naturaleza. Es decir, se hacía una fiesta también por la naturaleza, por la misma tierra, ¿no? Nos invita ahora, porque el sol viene. De hecho, a partir de ello, pues los días van a hacerse cada vez más y más y más largos, ¿no? Se puede ver desde los dos puntos de vista, y desde psicológicamente hablando, diríamos, lo mejor para nuestro bienestar es intentar tomar una actitud positiva. Hemos hablado muchísimas veces de que quedarnos en esa actitud de tristeza o de falta de luz, ¿no?, de ánimo, no es bueno. Eso también es de sentido común, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué podemos hacer para enfrentarnos ya a esta época? Evadirnos no podemos, porque está millones de personas implícitas en ellas, ¿no? Reconocer el estado de ánimo. Si hay sentimientos de ausencia, aceptarlos y pensar en ese momento en los presentes. Debemos volver siempre a recordar, y esto hasta la ciencia ya lo está demostrando, que en los últimos 30 años pues ha habido unos avances tremendos por toda la tecnología que ha ayudado a estudiar el cerebro. Ahora acabamos de decir lo del experimento de Dinamarca. Entonces sí que nos están invitando estos, que si se acepta el proceso de la pérdida, si se procesa ese duelo, que es un motivo, hay la falta de un ser querido, ¿no?, se puede procesar. Y una medida, pues, es pensando en los presentes. Porque el momento que tenemos real es el ahora. Lo de ayer pasó y lo de mañana vendrá. Si hay que hacer algún cambio, es ahora. Pensar en el ayer está bien, pero no inundarse por sentimientos. Y si se reconoce, se pueden cambiar. Volviendo a decir lo que decíamos antes de nuestro cerebro, cómo funciona, se vio que, por ejemplo, aquellas personas que aceptaban la Navidad, pues tenían una mayor actividad cerebral. Y su cerebro, digamos, que funcionaba con mayor armonía. Se estimulaba el córtex, en fin, las neurotransmisores funcionaban con mayor fluidez. En cambio, las otras personas, pues no, esto no afectaba, se quedaba un poco bloqueado, digamos, todo el sistema neuronal. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que si aceptas dónde estás, y o bien la rehuyes, pero siempre con un sentimiento de... Bueno, pues a mí no me afecta, pero sincero, con alegría, con serenidad. Porque también se puede aprender a decir que no, y te alejas de los compromisos, porque ves que igual te invaden demasiado y no te van a sentir hacer bien. Bueno, pues acepta solo aquellos que sí, pero volvemos a lo mismo, el decir no con amabilidad, aceptación, serenidad, fuera toda irritabilidad ante esa negatividad, porque entonces no está bien hecho el proceso de tristeza o de nostalgia, ese duelo no está bien realizado. Tiene que desaparecer esa sensación de irritabilidad para poder decidir solo acepto y lo otro no, y no engañarse uno a sí mismo. Y para ello, pues, lo mejor es estudiar las expectativas reales que cada
situación familiar tiene o cada uno a nivel personal y cómo van a ser celebradas. Y evitar, con esto se puede evitar, por ejemplo, si conversaciones que a lo mejor se sabe ya de antemano, de años anteriores, que van a producir polémica. Bueno, pues no se hablan, ¿no? También es de sentido común. Ahora venía el chiste y es el menos común de los sentidos, pero no, está, es una capacidad que dentro de nosotros la tenemos. Podemos procesar, nuestras neuronas nos ayudan, de hecho están dispuestas a ello, como se vio en el experimento. Si tú aceptas con serenidad, tu cerebro funciona mejor, las sinapsis se realizan con mayor, caminos más correctos. Y esto se ha demostrado, ya digo, los últimos 30 años se ha visto por la tecnología, ¿no? A través de los estímulos electromagnéticos que se ponen en la cabeza y reflejan esto en una pantalla. ¿Y qué hicieron para ver estas expectativas? Pues muy fácil. Pusieron fotografías de esta época. Y al verlas, los grupos, las personas que entraban en este experimento producían unos cambios en sus transmisiones cerebrales. Y eso hoy se puede ver, hace 50 años no, hoy sí. Y se vio que, pues bueno, ahí está, ¿no? Luego hicieron también unos test, pidieron unos cuestionarios y tal. Entonces se vio esto. O sea que sí, nuestro cerebro cambia y funciona, aunque a nosotros nos llega un poco más lento, ¿no? Ellos van a velocidad de la luz. Bueno, increíble. Pues sí que estamos preparados para hacer expectativas reales y poder evitar aquello que sabemos que nos va a crear un poquito de decir, Dios, otro año más igual, ¿no? También se pueden introducir los juegos sociales, que para esto este tiempo de confinamiento sí que nos ha ayudado, ¿no? A reinventar juegos familiares, aunque cueste, por lo que decíamos antes, por las ausencias, las pérdidas, las nostalgias, si existe esa actitud de bienestar. Otro punto que se debe de evitar, para no caer también en esta, es luego el reproche que uno se hace a sí mismo si ha hecho compras compulsivas. ¿Para quién compraba esto? ¿Lo otro? ¿Lo más allá? ¡Pim, pam, pum! Bueno, pues, no, digamos que no es el mejor método de buscar la felicidad esa compra compulsiva, sino lo que decíamos anteriormente. El momento en que esté toda la familia presente para celebrar algo, que se emane ese sentimiento de amabilidad, de afecto, de querer estar bien. Sí. Todo el mundo lleva más o menos una serie de preocupaciones interiores, ¿no? Nadie es perfecto. De hecho, la felicidad no es la perfección, sino todo. Digamos que desde el punto donde estamos, buscar esa serenidad interior, ese estado de gratitud también, ¿no? De agradecer. Agradecer que estás. No es la compra, y eso ya creo que está en la mente de todos, ese sentimiento de megalomanía es de verdad también un trastorno de personalidad. Quiero lo mejor, tener lo mejor a nivel de objetos. Pero mucha gente pues que está muy puesta en, digo yo, se ha visto así socialmente también, ¿no? Esa megalomanía es un trastorno, eso sí es un trastorno de personalidad. Aunque socialmente, por ejemplo, bueno, pues no pasa nada, sí, sí pasa. Sí pasa, si se hiciera en estudio se vería que sí que pasa. Porque eso tiene una repercusión social. Somos seres sociales, no vivimos solos. También uno puede ausentarse de esta fiesta y irse a otro lado, pero como decíamos antes, con un sentimiento de serenidad, de alegría. ¿Por qué no? Tienes vacaciones, por ejemplo.
O si tienes mucha nostalgia de tiempos de la infancia, puedes volver y recrear alguna situación de aquellas. Pero a veces caemos en juzgar, ¿no? Juzgamos este tiempo y cada uno da un criterio creyéndose que es el más acertado. Ah, yo tengo razón, la Navidad es un... Esto es maravilloso y otros no, la Navidad es desastrosa porque lo creo, yo tengo razón para ello. Eso se llama juzgar o tener prejuicios. Es mejor, como se habla en meditación o relajación, deja de pensar tu mente, ¿vale? No hagas prejuicios ni juicios, estás aquí y ahora, ¿qué te vas a hacer? Eso, digamos, es una de las... Y a través de la relajación y la meditación se puede llegar un poco a ese dominio de control mental. Puesto que existe ese mono en la mente, como decimos en yoga, ¿no? O esa tormenta de pensamientos, como se dice en psicología. Bum, 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 te entra, en verdad, es la actividad, porque nuestro cerebro le gusta trabajar. Y fijaos, lo que también se ha visto en este último tiempo, cuando una persona está en un estado de relajación, que está, por ejemplo, tumbado, ¿no?, escuchando música muy tranquila y se centra en su respiración y va viendo cómo sus músculos se van soltando y aflojando. Si algún pensamiento le entra, pues lo despacha rápidamente y vuelve a ese estado de sentir lo que pasa, ¿no? Cómo su cuerpo va a produciéndole muchas sensaciones agradables, no desagradables, agradables. Y luego llega a la parte cerebral. ¿Qué pasa con el cerebro cuando entras en ese estado? Es lo que se denomina estado de duermevela. Ahora, en este momento en que estamos en el estado de vigilia, estímulo-respuesta para nuestro cerebro. Pero cuando nuestro cerebro entra por propia voluntad nuestra, ojo, porque queremos, libre albedrío, en ese estado de voluntad de duerme, vela y aceptas durante 15, 20 minutos estar en ese estado, el cerebro se recupera. Imaginaos que no es ningún, si está de moda mucha, pero tiene ese trasfondo también científico porque está listo. Tú en ese momento, tu cerebro, digamos que todas las neurotransmisiones que van a hacer, todas esas hormonas que tiene que crear, todo ese rollo que pasa en el cerebro, que es como si fuera una central eléctrica, y se van calmando. Lo que, además, baja la presión arterial, lo que hace que luego al estado de vigilia, cuando vuelvas, tengas más descansado tus procesos cognitivos y podamos dar respuestas más acertadas. Que no tenemos, hemos vencido estas, nuestro cerebro, digamos, como si se ha recuperado, porque lo hemos dejado un poquito en paz. Y se ha visto en las ondas que efectivamente así pasa. De hecho, tiene una actividad más sanadora. En vigilia no, en vigilia no da tiempo para poder eso. Entonces, sí que hay una capacidad tremenda para poder salir de esos estados de depresivos estacionarios. Y nosotros también, pero digamos que ahora la ciencia te lo demuestra. No, es un cuento, es verdad. En este sentido, si reconoces el estado ánimo que tienes, si aceptas ese duelo y lo procesas, si aprendes a decir que no, esta obligación no tengo por qué hacerla con serenidad, si estableces y organizas unas buenas expectativas reales a nivel familiar y de cómo se van a hacer las celebraciones, si evitas esas compras compulsivas que luego te pueden llevar, pues sí se pueden vivir un tiempo, como decíamos al principio, de amor y felicidad. Y ya digo, luego tenemos el recurso de los torillitos, ¿no? Estas fiestas para la gente menuda y los jóvenes son importantes. Hay que ayudarles a que crean en el futuro, que no se lo estamos poniendo muy bonito, ¿eh? Entonces, en estas fiestas también se puede poner esa aportación
de que los más chicos y los jóvenes puedan tener más idealismo hacia el futuro, más confianza. Porque ellos las viven, los pequeñitos sobre todo, las viven de forma muy diferente a los adultos. Eso también es un punto a tener presente, ¿no? Es, como decimos antes, de sentido común. Se pueden lograr. Entonces, ¿qué podemos decir más? Pues que es un tiempo de aceptación y que no creamos todo lo que pasa por nuestra cabeza, porque a veces los pensamientos, si no han sido elaborados por uno mismo, son como una tormenta, que en verdad ni son tuyos, ¿verdad? Porque estoy pensando esto. ¿O qué? ¿Quién dentro de mí piensa esto? Eso tenemos que reconocerlo. Pensamos, como decíamos, yo digo lo que pienso, pero piensa realmente de lo que dices. Ese pensamiento que pasó por tu cabeza realmente es tuyo. O es una actividad de nuestro coco que está siempre sin parar y por eso es bueno dormir, por ejemplo. Si no, pues no volveríamos todo. Es decir, tiene que descansar. Pero no debemos olvidar que por encima de todo eso está la conciencia de cada uno, que eso le lleva a un libre albedrío, porque si no estuviese, no podríamos observarlo. Eso también es así. Tienes, como se dice en las corridas de toro, desde arriba ves las cosas con mucha más objetividad que si estás en el centro de la plaza, ¿cierto? Y a nosotros nos pasa igual, hay que subir arriba a esa conciencia superior desde arriba, donde se ve todo, y sí que está, porque si no lo estuviera, no podríamos vernos a nosotros mismos y analizarlo. Bueno, pues vamos terminando el programa de hoy, como siempre, esperando que estos consejos ayuden a pasar unas festividades de lo más agradables, serenas, positivas, cariñosas, y sin olvidar, y esto es la última nota, ¿no?, que como sí que llevan una realidad teológica estas fiestas, ¿no? Pues es la ahora estamos en el tiempo del Adviento, ¿no? La llegada del Mesías, y no debemos de olvidar que nos trajo la puerta, el portal del amor. Aquí yo os amo, os podéis amar también todos, olvidaos de la venganza. Un poquito así, perdón para las personas. No, si no genera a nadie, ¿vale? Pero sí es el profeta del amor, es el Mesías del amor, y estas fiestas, pues, hagámonos muy amorosas, ¿por qué no? Seguro nos beneficia a nivel individual y social. Bueno, pues nos escuchamos la próxima semana y que estemos bien. Y nuestro estado sea lo más, emanemos lo más agradable posible, reconociendo siempre todo. Bonita semana, nos escuchamos la próxima, ya he dicho, cuidado, y empecemos a tener sentido común y vivámoslos con mucha alegría. Bonita semana a todos.